Rezo de la hora intermedia sexta en la solemnidad de San José. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Jesús, contigo iremos al desierto en medio de la villa populosa, y tú nos brindarás el pan sabroso que alimentó tu alma silenciosa. Contigo pasaremos el mar rojo, beberemos el agua de la roca. Tú serás el pastor y en la montaña, tú serás nuestra gracia esplendorosa. Contigo humildemente hasta el Calvario, contigo por la vía dolorosa, y al final, oh Jesús, por tu promesa, contigo viviremos en tu gloria. Amén. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. Antífona. Cuando ya volvían a su casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se diesen cuenta de ello. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando ya volvían a su casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se diesen cuenta de ello. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría guió al justo por caminos seguros cuando tuvo que huir y le descubrió el reino de Dios. Le dio el conocimiento de las cosas santas. Le dio éxito en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas. Palabra de Dios. En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante sin falta. Oremos. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.